Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Querido presidente de la Junta de Castilla y León, muchas gracias por tu presencia, por tu aliento, por tu cariño con esta ciudad, con esta provincia. Querido ministro de Agricultura, ya lo he dicho anteriormente, estamos muy agradecidos de tu presencia. Con tu presencia respaldas al sector primario de Salamanca y de Castilla y León y te lo agradecemos enormemente. Querido alcalde de Salamanca, gracias por tu apoyo una vez más a la feria en estos momentos de más dificultad, que lo agradecemos enormemente. Sin el ayuntamiento no podría realizarse la feria. Consejero de Agricultura, gracias por tu cercanía y por estar pronto siempre que te necesitamos. Subdelegada del Gobierno, delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca, secretario de Estado de Agricultura, secretario general de la Junta, presidentes de Diputación, que os agradezco mucho también vuestra presencia, vuestro aliento en esta feria que, como sabéis, es la vuestra, es la feria que compartimos con todo Castilla y León, alcaldes, corporación provincial, parlamentarios, autoridades, bienvenidos a esta feria 2021. Hoy daros simplemente las gracias, como he hecho, por vuestra presencia parece insuficiente. De verdad, con todo el cariño, no hay palabras para expresar la emoción que sentimos de volver a encontraros, a encontrarnos todos presencialmente en Salamac 2021. Salamac es una realidad. Vuelve a reunir a los profesionales, agricultores y ganaderos con la sociedad. Es presencial, es valiente y es útil. No ha perdido, además, nunca su principal objetivo: dar valor al campo, dar valor a agricultores y ganaderos. Dar valor, visibilidad y poder a un sector primario al que tenemos muchísimo que agradecer. Durante la pandemia ha quedado bien patente que es necesario, básico y esencial. Cuando el mundo se paralizó, ellos evitaron que colapsaran con una tragedia aún mayor, como hubiera sido la falta de alimentos. Agricultores, ganaderos, industria agroalimentaria trabajaron sin descanso para garantizar el suministro de alimentos. Hoy, en la apertura de Salamac, es un buen momento para hacerles un reconocimiento y decirles a todos que somos muchos los que estamos orgullosos de su trabajo y de su dedicación. No podemos dejar pasar la oportunidad de brindarles el mejor de los homenajes posibles, escuchar sus demandas y, sobre todo, ofrecer soluciones satisfactorias. El mundo del campo pasa ineludiblemente por alcanzar una renta agraria adecuada. Renta que depende fundamentalmente de dos factores: los precios pagados a los productores, el ministro se refería a ello, y la propia política agraria común. Querido ministro, créeme, alabamos tu interés por mejorar la ley de la cadena alimentaria, pero este paquete de mejoras quedará en papel mojado si no se vigila escrupulosamente su cumplimiento para que finalmente se mantengan en el tiempo esos precios dignos a los que te referías hace unos instantes. Respecto a la política agraria común, yo quiero animar al presidente de la Junta de Castilla y León y al propio ministro del Gobierno de España de Agricultura a centrar sus esfuerzos en los verdaderos profesionales del campo. En los verdaderos profesionales del campo, cuando defináis las líneas maestras de la futura política agraria común en España. Todos compartimos el interés por modelos más sostenibles y comprometidos con el medio ambiente, pero esta transición, que ya está en marcha en el sector, debe hacerse sin poner en riesgo la rentabilidad de las explotaciones y escuchando a los verdaderos profesionales del campo. En Salamanca ya se produce de manera sostenible y un ejemplo claro es la ganadería extensiva en la dehesa. Es un modelo productivo de éxito. Lo ha sido durante siglos y como tal debe reconocerse en la futura PAC.
Por cierto, son precisamente las explotaciones ganaderas de espacios tan extraordinarios como la dehesa las que nos permiten disfrutar de una de las mejores carnes del mundo. Un producto que es fuente directa de proteínas y al que no solo no debemos renunciar, sino que es base absoluta de una dieta realmente completa. No quiero ni imaginar qué sería del mundo rural sin ganaderos. Aportan riqueza, habitan el campo y son los verdaderos garantes del medio ambiente y de su cuidado. No olvidemos tampoco los últimos incendios que han asolado nuestra comunidad. Aquí en Salamanca, el que ha afectado a San Felices de los Gallegos y en concreto a los ganaderos de la zona. Querido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quiero pedirte desde aquí, humildemente, desde Salamanca, desde tu casa, que desde la Junta de Castilla y León podáis estudiar las distintas alternativas que permitan una aplicación de la Ley de Montes para permitir levantar el acotamiento de los pastos derivado de los incendios. Es importante para los ganaderos afectados. Estimados amigos, esta destacada cita es una gran herramienta que la Diputación de Salamanca pone al servicio del sector primario. Este año ha sido todo infinitamente más complicado. Comentábamos con el presidente de la Junta, con el alcalde y con el ministro. Por lo que permitidme que termine agradeciendo la confianza de los expositores que, aun con toda la incertidumbre que provoca esta pandemia, habéis apostado por Salamanca. Deseo mencionar especialmente a los expositores de maquinaria y empresas de servicios. Me consta que habéis hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo especial por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y, por supuesto, gracias a los ganaderos por convertir de nuevo la exposición de ganado puro en nuestro buque insignia, por mantener la ilusión intacta y por asistir con los mejores ejemplares, fruto sin duda de un trabajo diario durante mucho tiempo. Esta exposición, este buque insignia, es precisamente la marca de Salamac 2021 una vez más. Contad, y lo digo desde este atril que me permite un día tan importante para los salmantinos como hoy, contad, agricultores y ganaderos, personas que os dedicáis al sector primario, todos vosotros con el apoyo, la cercanía y el aliento de la institución que presido. Que para nosotros es importante que sepáis que vamos a estar aquí este año y los años venideros. Estamos con vosotros. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al ministro de Agricultura de España. Muchas gracias. El excelentísimo señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas Puchades. Muy buenos días, señor presidente de la Junta de Castilla y León, señor presidente de la Diputación de Salamanca, señor alcalde de Salamanca, señor consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, autoridades, señoras y señores. Es para mí una gran satisfacción, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, encontrarme esta mañana en Salamanca, en un bello día que yo creo que muestra claramente, pues no solo la capacidad que tenemos de superar los momentos adversos, sino también la capacidad que tenemos de unirnos para hacer aquellas cosas que son necesarias para el conjunto de nuestra sociedad. Esta es la primera gran feria agrícola y ganadera de España que en este inicio del año agrícola se abre. Pero además debo decir que con este paréntesis que hemos vivido de la pandemia, en las próximas semanas se van a llevar a cabo en el conjunto de España hasta 12
grandes ferias agrícolas y ganaderas en todas las comunidades autónomas que muestran hasta qué punto el conjunto del sector, no solo, como decía muy bien el presidente de la Diputación hace un momento, ha resistido y nos ha hecho resistir al conjunto de la sociedad, sino que ahora afronta un futuro que también tiene que ser central para el conjunto de la sociedad española. Y en un momento como este en que nos encontramos, donde aún bajo la influencia, sin duda, y la pesadumbre de todos aquellos que, por desgracia, han fallecido o se han visto afectados por esta terrible pandemia, vemos también un futuro con optimismo que deriva del hecho de que más de 33 millones de españolas y de españoles, más del 70% de la población de España, esté ya vacunada, lo cual es un éxito colectivo de toda España, es un éxito colectivo de todas las administraciones y una voluntad bien clara de que somos capaces, cuando no trabajamos conjuntamente, de resolver los grandes problemas que pueda tener nuestro país. Pero más allá de eso, afrontamos ahora un momento en el cual los datos de la economía, de afiliación, de empleo, las predicciones económicas de las organizaciones internacionales como la Comisión Europea, el Fondo Monetario, la OCDE, muestran claramente un futuro más prometedor. Es sin duda una indicación, pero las indicaciones solo se transforman en realidad a través del trabajo y del esfuerzo. Y ese trabajo y el esfuerzo es el que está realizando el sector agroalimentario de España. Y especialmente, y querría dedicarle hoy las palabras de estas breves palabras de mi discurso al sector ganadero de España. El sector ganadero de España constituye en Castilla y León y en el conjunto del territorio de nuestro país uno de los puntales fundamentales de nuestro sector agroalimentario. Lo es estadísticamente, un 38%, una cantidad de más de 20.000 millones de los 53.000 que supuso la producción final agraria del año 2020. Pero más allá de las cifras, que siempre tengo que citar como ministro, pero que me parecen siempre muy limitadoras, están las personas, están nuestros ganaderos y ganaderas, están nuestros agricultores y agricultoras, que como todos ustedes hacen un trabajo que nos permite a este país avanzar. Nos ha permitido el año pasado, en los últimos 12 meses, exportar más de 55.000 millones de euros al exterior, no solo alimentar a España, sino también vender al exterior y ser el único sector del conjunto de la exportación española que nos ha permitido ganar dinero y, por tanto, que es bueno para el conjunto de nuestro país. Y yo creo que eso debe proseguir en el futuro inmediato. Y debe proseguir no solo alcanzando los niveles previos a la pandemia, sino también tiene que proseguir consiguiendo hacer frente a los grandes retos que tenemos ante nosotros. Un reto fundamental es recuperar esos niveles de actividad económica y de empleo. Y para eso, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos de la Unión Europea constituyen un elemento fundamental. Y el Gobierno de España y yo mismo, como ministro de Agricultura, en lo que se refiere al ámbito agrario, ganadero y de desarrollo rural, pretendemos la mejor aplicación posible de esos fondos. Por ejemplo, en materia de regadío, lo comentaba públicamente ayer, tenemos tres grandes proyectos en la comunidad autónoma de Castilla y León, por importe de 84 millones de euros. Del conjunto de las actuaciones que en materia de regadíos venimos realizando en nuestro país y de lo cual debo saludar, presidente, el gran trabajo y la gran implicación que la Junta ha tenido, ese modelo basado en la aplicación de los fondos FEADER que ha permitido también multiplicar la capacidad del regadío sostenible en esta comunidad autónoma. Y eso significa empleo, significa riqueza, significa desarrollo, significa compromiso con nuestro mundo rural. Y es fundamental. Como es fundamental, sin duda, la política agrícola común. Se decía hace un momento y lo subrayo. Y quiero aquí también decir en voz alta que la actitud de respeto, de diálogo, de espíritu constructivo con el que las 17 comunidades autónomas de España y el Gobierno de España estamos afrontando la preparación del Plan Estratégico Nacional de España que tenemos que presentar en Bruselas antes del 31 de diciembre, es fundamental.
Y el punto de vista, el peso de Castilla y León es muy importante. Y debo saludar públicamente no solo al presidente, sino también al consejero y a su equipo en el magnífico trabajo que con mi equipo están llevando a cabo de diálogo y de construcción de puentes. Porque España es un gran país. Es un gran país desde todos los puntos de vista, empezando sin duda por el humano, pero también desde el punto de vista agronómico. Y hay 17 visiones de cuál tiene que ser nuestro futuro de la agricultura y ganadería. Pero solo hay una España y, por tanto, tenemos que hacer un programa nacional estratégico de España y presentarlo en Bruselas y conseguir que lo aprueben para, a partir del año 2023, percibir las ayudas de la PAC. Y en esa materia no solo estamos unidos, sino que la buena noticia es que estamos trabajando en un sentido positivo y constructivo. Y hemos dejado de lado diferencias legítimas de punto de vista para conseguir que nos una lo que es fundamental, que es el apoyo a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestro medio rural. A esa inmensa clase media de la agricultura y ganadería española que merece la PAC, que necesita la PAC, para conseguir esos umbrales de rentabilidad. Se mencionaba hace un momento y es verdad, preocupan los precios. El logro de precios dignos, de precios justos para el conjunto de nuestros agricultores y ganaderos. Y yo creo que la buena organización del sector, a través de las organizaciones profesionales agrarias, a través de las cooperativas, a través de las asociaciones, muestra una capacidad negociadora de la cual, como ministro, me siento orgulloso. Pero además de eso, hace falta más que el conjunto, y en este caso, de la norma, de la regulación, permita también a cada uno jugar dignamente su papel. Por eso hicimos una primera reforma de la ley de la cadena alimentaria y ahora está en el Congreso de los Diputados una segunda reforma que pretende justamente facilitar la creación de valor y aumentar la creación de valor en el conjunto de la cadena agroalimentaria. Porque España va a crecer en el sector agroalimentario, sin duda produciendo más, porque habrá mayores necesidades, pero sobre todo creando más valor. Y particularmente, debo decir, en el sector ganadero, al cual viene dedicado en esta 32ª exposición de ganado puro de Salamac, una parte fundamental se refiere evidentemente a la sostenibilidad. Sostenibilidad primero económica, evidentemente, rentabilidad. Sostenibilidad social y territorial en la implicación y también sostenibilidad ambiental. Y yo creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante, que no es un requisito planteado por la Unión Europea, por Bruselas, sino que es una exigencia de inversión y de futuro. En materia de productos fitosanitarios, de fertilizantes, pero también, lógicamente, en el mundo ganadero, en materia de antibióticos, de tratamiento de residuos y, evidentemente, pues en el desarrollo de una agricultura y ganadería ecológica que son, creo, un elemento de futuro. ¿Qué significa eso? Diferenciación, significa calidad y significa sostenibilidad. Cuestión que también nos piden los ciudadanos. Por tanto, y estoy intentando resumir muy brevemente cuáles son los retos a los que nos encontramos, una gran tarea por delante y una tarea en la que estoy convencido que triunfaremos. Y triunfaremos como siempre se triunfa, con la unión, con el trabajo, con el esfuerzo y con nuestra capacidad de aparcar las pequeñas diferencias y lograr los grandes acuerdos. Esa es mi voluntad como ministro de Agricultura y como miembro del Gobierno de España. Me place mucho estar en esta inauguración de esta gran feria de Salamac 2021, que espero sea un gran éxito, y también en el trabajo cotidiano, lo debo decir, con la Junta de Castilla y León y con el conjunto de las administraciones públicas de esta comunidad autónoma, en la cual hoy me complazco en estar, y también en Salamanca, en este bellísimo lugar en el cual se inaugura hoy esta feria. Yo creo que el inicio de la temporada, querido presidente, lo debo decir como organizador y enhorabuena por esta iniciativa y por tu valentía, la tuya de tu equipo al llevar a cabo esta feria, pues creo que muestra claramente el sentido que otros a lo largo y ancho de España van a proseguir en las próximas semanas y en los próximos meses. Un trabajo hacia el futuro y un trabajo en pro de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de nuestro medio rural. Muchísimas gracias.
hace uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días a todos. Quiero saludar a quienes me han acompañado, me están acompañando en el escenario. En primer lugar, a los anfitriones, al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y, por supuesto, organizador de este evento. Quien nos acoge en esta ciudad, al alcalde, a Carlos García Carballo, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a Luis, y por supuesto también al consejero de Agricultura, Jesús Julio. Yo, en representación del resto de autoridades, saludar a quienes habéis venido desde otras provincias de Castilla y León, presidentes, diputados y diputadas provinciales. Pero en nombre de todas las personas que aquí estáis, quiero hacer una referencia especial a una persona que no ha faltado nunca en una feria como esta, la de Salamanca, que es Aurelio Pérez. Él, hasta hace unas semanas, coordinador de COAG en Castilla y León. Quiero, en nombre de todos vosotros, dedicarle un saludo muy cariñoso y decirle que estamos con él, querido Aurelio, como siempre, a tu lado, contigo. Muchas gracias por estar una vez más hoy aquí en Salamanca. Ya se ha dicho, después del parón de la pandemia en el año 2020, los caminos de la agricultura y de la ganadería de todo el sur de Europa confluyen una vez más aquí, en Castilla y León, y concretamente en Salamanca, en esta feria, en este punto de encuentro que es Salamac. Quiero felicitar a la Diputación Provincial por el excelente trabajo que habéis hecho, no solo valiente, como decías, sino también seguro. Esta es una feria segura, como se puede comprobar. Y es, desde luego, una atalaya para poder apreciar la importancia y la potencia que tiene el sector primario en España, en Castilla y León y también en Salamanca. Un sector que, como se ha insistido, es garante del futuro del campo, que es clave en la lucha contra la despoblación y el desarrollo rural. Un sector que, en tiempos de pandemia, ha dado la talla y continúa mejorando y modernizándose para ser no solo más competitivo, sino también más sostenible. Así lo demuestran los datos. Nuestras exportaciones en el año 2020 alcanzaron sus cifras récord, 2.427 millones de euros, y siguen creciendo en el año 2021. Han aumentado un 15%, 5 puntos más que la media nacional. Esta pujanza se basa claramente en la calidad. Se basa en que Castilla y León es líder, somos líderes en distintas producciones, como vacuno de carne, como leche de oveja o también como cerdo ibérico. Y esto se debe a vuestro trabajo, se debe a vuestro esfuerzo, al de los agricultores y ganaderos profesionales. Y yo quiero decir que tenéis mi apoyo y el de mi gobierno en todo momento, porque en Castilla y León lo estamos demostrando, lo llevamos en el ADN, el compromiso con el medio rural. Fijaros, algo que preocupa y que preocupaba especialmente en el mundo rural, hemos cumplido. En el año 2019, aquí en esta inauguración de la feria, anuncié la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Hoy es algo especialmente, es una realidad y es especialmente relevante en el mundo rural. También hemos insistido a lo largo de esta legislatura en nuestro compromiso con los servicios públicos en el mundo rural, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, nuestro compromiso con el transporte, con la vivienda, con la corresponsabilidad y también la conciliación para las familias, muy especialmente en el mundo rural. Pero hoy venimos aquí para hablar específicamente de agricultura y de ganadería. Desde la anterior Salamac hemos intensificado nuestro apoyo a la ganadería de razas autóctonas, duplicando la dotación económica que destinábamos a las ayudas a la cría. Hablé entonces también de la colaboración con la agroindustria. Hemos estado en estos momentos tan complejos, más al lado que nunca, convocando en lo que llevamos de legislatura
146 millones de euros en ayudas. Y además, decir que en este mismo año vamos a adoptar nuevas medidas de calado que beneficiarán muy sustancialmente a las industrias agroalimentarias. También avancé en aquel momento en apostar por el equilibrio de la cadena alimentaria. Bien, en cuestión de semanas aprobaremos un decreto para reconocer, para potenciar los mercados agrarios en origen, donde Salamanca destaca. Será, desde luego, un mercado de referencia. Señor ministro, querido Luis, muchas gracias por estar hoy aquí en Salamanca. Te comprometí que estaríamos al lado del Gobierno de España en la negociación que tenías que hacer tú en Europa. En esa negociación compleja, difícil y complicada como es la de la política agraria común. Y lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Y quiero agradecerte el trabajo que estáis desarrollando y quiero que transmitas también a todo tu equipo, aquí está Fernando, toda la labor que habéis hecho durante este tiempo. Sabes que cuentas con la colaboración y con la lealtad de la Junta de Castilla y León de cara al plan estratégico que marcará las bases para las ayudas del año 2023. Pero eso también es compatible con, y yo creo que además necesario, con, por supuesto, ser reivindicativo y defender lo que consideramos importante, necesario y conveniente con Castilla y León, con los agricultores y ganaderos que son a los que nos debemos. Y por eso, querido ministro, vamos a ser exigentes con tu gobierno y contigo, desde esa lealtad y desde esa colaboración. Para nosotros, cuando hablamos de la política agraria común, es hablar de la garantía de las rentas de los agricultores y ganaderos. Esta es la razón fundamental de esa política europea. El modelo agrario de Castilla y León está centrado en la agricultura profesional. Una agricultura pensada para vivir de ella, con explotaciones basadas en la producción familiar y también en el movimiento asociativo agrario. Explotaciones que tienen cada vez más superficie, más ganado, porque ese es el futuro. Si queremos que haya una agricultura que perviva, este tiene que ser el modelo profesional. Los jóvenes tienen que incorporarse a una actividad que les permita vivir. Y entendemos que el concepto de agricultor profesional es el que tiene la unanimidad de las organizaciones agrarias de Castilla y León, el que tiene el mayor respaldo de las distintas fuerzas políticas de nuestra comunidad y además también pensamos que es el mejor para luchar contra la despoblación, por un lado, para mejorar la protección de nuestro medio ambiente y, por supuesto, para tener un compromiso social y económico con el mundo rural. Por eso, ministro, entendemos que la política agraria común tiene que cuidar a los agricultores y ganaderos profesionales. El nuevo pago redistributivo, como complemento de la ayuda básica a la renta, tiene que identificarse con ellos. Necesitamos también proteger con ayudas asociadas a las producciones más sensibles, como son las explotaciones ganaderas. Aquí, en esta tierra especialmente ganadera, la gran provincia ganadera de España es, desde luego, el mejor lugar para reivindicarlo. Y es importante el paso que estáis dando para garantizar la financiación de estas ayudas asociadas. Pero te vuelvo a pedir, vuelvo a insistir, que tengas en cuenta el modelo profesional de Castilla y León. Estas ayudas no pueden reducirse. No pueden reducirse para las explotaciones más dimensionadas como las de Castilla y León, aplicando el componente de la degresividad con el que se está trabajando actualmente. Eso es, desde nuestro punto de vista, restar apoyo a las explotaciones más profesionales. En cuanto a los ecoesquemas, Castilla y León hemos contribuido con una propuesta que puede ser aplicable a nivel nacional para que sean simples, por un lado, sencillos, y por otro lado también sean atractivos, con prácticas medioambientales que estén lo suficientemente remuneradas para todos los profesionales, pero que a la vez resulten incentivadoras y atrayentes.
sin degresividad. Sin esa degresividad para las explotaciones profesionales mejor dimensionadas. Esto sería, desde luego, adecuado para los agricultores cerealistas de secano como de regadío, ganaderos de vacuno u ovino, por tener garantizada una práctica en el marco de los ecoesquemas. En definitiva, ministro, no podemos defraudar a tantos agricultores y ganaderos que esperan tener al menos el mismo nivel de apoyo de la política agraria común. En esta comunidad recibimos 1.000 millones de euros al año en ayudas del primer pilar de la política agraria común. Solo en Salamanca, algo más de 150 millones de euros. Por eso entendemos que la nueva política agraria común, por un lado, no puede producir desequilibrios territoriales en España, pero es esencial también apostar por el rejuvenecimiento del sector y el apoyo a la mujer rural. Si queremos que eso que tanto hemos escuchado y de lo que tanto hemos hablado, que el mundo rural tenga futuro, es necesario que se incorporen mujeres y jóvenes a la actividad profesional del campo. Sé, ministro, que estamos trabajando para incluir actuaciones con estos objetivos en el plan estratégico que se pondría en marcha a partir del año 2023. Nosotros, desde la óptica autonómica, desde mi gobierno, ya hemos adelantado actuaciones con medidas específicas para incorporar jóvenes y mujeres al campo, que supondrán una apuesta de 350 millones de euros entre el año 2021, 2022 y 2023. Porque desde la Junta de Castilla y León apostamos por las personas que viven en el mundo rural. Porque consideramos que ese desarrollo económico, por un lado, pero un desarrollo social, por otro, es la base para hacer un desarrollo rural desde la modernidad y de la mejora de la calidad de vida. El campo es esencial. El campo es estratégico, como lo hemos podido comprobar en estos largos meses de pandemia. Y también lo es para la recuperación económica y social. Y mi compromiso es seguir otorgándole la mayor importancia. En esta nueva edición de Salamac se mostrará esa importancia, esa potencia de nuestro sector primario. Estoy seguro de que va a ser un éxito. Declaro inaugurado la Feria Salamac 2021. Muchísimas gracias a todos.